Hola, ¿cómo están? El día de hoy por fin les voy a hacer la revisión de estas dos Barbie fashionistas deluxe o que traen como una ropa extra que les debía. Ya les presenté anteriormente las dos versiones que son curvies, esta vez son unas de tamaño regular. Así que esa va a ser la revisión del día de hoy con la número 83, que es esta Barbie. Ya saben, la típica Barbie rubia, y esta otra que es una morena muy muy bonita, que es la número 86. Pero ahorita vamos a descubrir más a detalle qué tal vienen y qué es lo que contienen. Por lo pronto, y como siempre, los invito a que si no lo han hecho se suscriban al canal. Solamente denle click aquí donde dice suscribirse y automáticamente estarán suscritos, porque vienen cosas bien interesantes durante todo el 2018. Hay muchas marcas de juguetes nuevas que les pienso mostrar. Y bueno, si ya están suscritos y si quieren recibir la notificación cada vez que yo subo un video, solamente activen una campanita que está por aquí y automáticamente YouTube les va a avisar cuando yo tenga un video nuevo. Ya regresando a la revisión de estas muñecas, como les comenté en la revisión de las Curvies, vienen en una caja que es un poco más grande que las fashionistas regulares, o que vienen solamente con un solo atuendo. Es un blister muy muy grande, es exactamente igual como les menciono. Ya vemos lo que vamos a tener dentro. Las letras de fashionistas vienen en gris claro y el fondo es negro con estas líneas de color blanco. Los números, al igual que el logotipo de Barbie, traen este color que es de este rosa muy muy brillante. Y bueno, al frente vemos esta colección de cuatro fashionistas deluxe que salieron, que como les digo, previamente ya les presenté las dos Curvy. Si no lo han visto en este canal, pues ahí está la revisión, pueden ir a verlo. Y bueno, ya lo único que me queda es pues abrir la número 83 y la número 86 y juntos vamos a descubrir qué tal vienen. Bueno, vamos a empezar con esta muñeca Barbie Deluxe de las fashionistas, que es la número 83, y comenzamos como siempre de la cabeza a los pies. Esta muñeca trae este sombrero de color negro que ya lo habíamos visto también con una fashionista Deluxe hace más o menos como un año, que tengo el video de revisión también aquí. Es exactamente igual. La verdad es que no está feo, está bonito, pero creo que Mattel de repente debería de cambiar por lo menos el color. Si este sombrero hubiera sido café estaría perfecto, pero nos dan de nuevo el color negro y pues bueno, para quien no lo tiene está súper bien, pero yo particularmente que ya lo tengo me hubiera gustado en un tono café o tal vez en un color vino, hubiera estado muy bonito, pero en fin, bueno, nos lo dan en negro de nuevo. Esta muñeca es la típica Barbie rubia. Es otra de las cosas que no entiendo. Yo sé que es la cara de la marca, pero igual si le cambiaran por lo menos el tono de cabello estaría súper bien. Que hubiera salido más, no sé, con el cabello más oscuro, tal vez café o medio rojizo. Hubiera estado perfecto porque yo ya tengo muchas rubias. Entonces eso es una de las cosas que a veces no me hace comprarlas, porque ya tengo tantas que se parecen muchísimo, entonces no le veo el caso. Pero en fin, yo creo que sí deberían de darle por lo menos un cambio, un ligero cambio a Barbie. Bueno, esta muñeca trae el cabello rubio, es prácticamente blanco, es muy muy claro. Aparenta no traer tanto cabello por el tono, que se ve como muy transparente, pero sí trae bastante, trae muchísimo cabello. Eso está muy bien. El cabello le llega un poquito más abajo de los hombros nada más. Y bueno, trae las cejas de color café claro, los ojos azules y los labios cerrados. Este molde me encanta muchísimo en Barbie. De verdad me gusta muchísimo ese molde. Trae este collar que es de color dorado y dice Love. Está súper súper bonito. Como nos la presentan en la caja, es con esta ropa, que es una blusa de color blanco, es algodón. Y bueno, trae este holán que atraviesa de hombro a hombro, bajando por el pecho. Está súper bonita la blusa. Les muestro cómo viene por la parte de atrás. Este holán sí viene también por la parte de atrás. Eso está súper, súper bien. Trae velcro para poner y quitar muy, muy fácil. La verdad es que la blusa me encantó. Trae también sus manguitas. Entonces viene muy, muy bien. La parte de abajo, que son estos pantalones que más bien son como leggings, simulan ser como unos pantalones skinny que son súper pegados, pero es esta tela como muy muy delgadita, es como un cierto algodón. Son de color gris y traen acá un estampado de rosas. La verdad está súper bien, está muy muy bonito. Este nada más trae elástico, no trae velcro, pero está súper súper bien. Y bueno, trae estos zapatos, que son los únicos zapatos que le incluyen, que son unos botines con estas
este como relieve que le ponen, como si fueran unos cinchos, la verdad está muy bien. Ya lo hemos visto también, esos zapatos los hemos visto en otras fashionistas, pero no están mal, incluso en los packs pequeños ya salió, pero bueno, no vienen tan mal. Entonces ese es el primer cambio, vamos a ver qué tal le queda el segundo cambio y la otra muñeca. Bueno, este es el segundo cambio para Barbie. La verdad es que el vestido no es feo, pero me parece un poco simple. Es de color azul, o bueno, trae tonos azules, con unas líneas de color vino y negro. Trae este estampado como de cuadros. Los tirantes son elástico. Entonces, bueno, este vestido por la parte de atrás pues no trae velcro, todo se puede expandir. Entonces yo creo que a una curva igual le puede quedar, porque sí le queda un poco flojo de la cintura. No sé si el corte de este tipo de vestido sea así, pero sí le queda un poco flojo de la cintura. El vestido al final trae olán, que ese sí viene por la parte de atrás y de enfrente, lo cual se agradece mucho que lo pongan completo. No está mal, pero como les digo, creo que sí está un poco sencillo. Debió de haber traído algún otro detalle, pero bueno, es cosa igual de ponérselo nada más. Trae este otro accesorio, que es una bolsa de color vino, está súper bonita, les enseño cómo viene. Y bueno, como les digo, no está mal, pero creo que sí le falta algún toquecillo por ahí para que se vea un poco mejor. Ahora vamos a ver la siguiente. Bueno, esta es la Barbie Fashionista Deluxe número 86 y vamos a empezar la revisión como siempre, de la cabeza a los pies. Esta muñeca trae el cabello en dos tonos, es un café un poquito más claro y el otro es bastante oscuro, es prácticamente negro. Trae mucho, mucho cabello y es bastante largo, me impresionó la cantidad de cabello que trae, aunque viene peinada así con esta parte hacia arriba, sí trae muchísimo, muchísimo cabello. Bueno, le voy a quitar un poco la visera para que vean cómo viene. Trae la parte de en medio peinada en una coleta hacia arriba y bueno, todo lo demás viene suelto. La verdad es que me gustó muchísimo. Trae como accesorio esta visera, que es como en un tono transparente, es como blanco pero transparente, y le queda bastante, bastante bien. Ahí se lo voy a poner. De repente como que brinca un poco de la cabeza, pero hay que acomodársela bien. Y ya está. No queda. Ahí está. No queda. Ahí está. Entonces, bueno, ahí ya no se le mueve y está bien. Hay que buscar solamente cómo encaje perfecto y ya quedó. Pero se lo voy a quitar un rato para que veamos el maquillaje y demás. Trae las cejas de color café muy oscuro, los ojos también son cafés. Y bueno, trae los labios separados. Los labios son en un tono rosa quemado. Trae estos aros. Ya les encantó ponerles estos aros a las muñecas. Hay varias que han traído estos aretes. Están bonitos, esta vez son plateados, pero creo que ya están excediéndose en poner los mismos aretes, cuando podrían ponerle algunos otros, pero bueno, en fin. Como nos la muestran en la caja, es con esta chamarra, que es de plástico, es de color morado, trae estos bordes en plateado, y la chamarra trae gorro, que también trae todo este borde plateado. La verdad es que viene bastante bien, no le queda mal. Yo ya se lo había probado, más o menos se la pongo, le queda perfecto. Es como un corte bastante amplio, es como bastante ancha esta chamarra, pero se ve súper súper bonita, se le ve súper súper bien a esta muñeca, y yo creo que bueno, a las demás obviamente también se les va a ver bien. Ya tengo planeado a quién ponérsela. Vamos a quitársela un rato para ver cómo viene exactamente. Ahí está. Trae elástico en la parte de abajo para que se ajuste bien a la cintura, y también en la parte donde entran las manos trae este elástico. Está muy muy bonita. El vestido que trae debajo es este, que es en un tono, es como un color melón más o menos. Trae el cuello alto y bueno, no trae mangas. En la parte de abajo está un poco como estirado, pero está bastante bonito. Trae velcro para poner y quitar súper fácil. Y los zapatos que le pusieron son estos Converse, que ya hemos visto muchísimas veces, que son para el pie plano.
son de color blanco. Igual creo que deberían de variarle un poquito en los colores, no sé, yo creo que ya tienen el material, nada les cuesta nada más ponerle como color, debían ser tal vez otro tono, un tono tal vez como lila o algo así, estarían padrísimos, pero bueno, en fin, es lo que tenemos. Ahora vamos a probarle su siguiente cambio. Ahora vamos con este segundo cambio de esta muñeca fashionista y bueno, es un vestido en color verde, es como un verde muy muy clarito, como si fuera un verde pastel más o menos, pero es muy muy claro, trae estos bordes en color blanco y negro que es como un listoncito que rodean el vestido, lo trae aquí en los hombros y bueno también en medio se cruzan y al costado viene totalmente a lo largo del vestido. Les muestro cómo viene por la parte de atrás, que también trae este mismo diseño y trae velcro, lo cual la hace ver muy muy bien. Este vestido de verdad es muy muy bonito, es simple pero de verdad está súper súper bonito, se le ve muy bien a la muñeca y trae como accesorio también este bolso de color blanco. Ahí está, trae como un relieve de unos cuadritos. La verdad es que este cambio me gustó muchísimo, le va súper súper bien a esta muñeca. Este ha sido nuestro video de revisión del día de hoy de estas Barbie Fashionistas Deluxe, que me faltaba por mostrarles la número 83 y 86 si no mal recuerdo. En general vienen bastante bien, no están tan mal, pero yo que tengo por ejemplo muchas Barbies que son rubias así como esa, sí me parece que realmente me la pensaba en comprarla o no, porque aunque me gusta mucho la ropa que trae, sí creo que deberían de hacer por lo menos un cambio en el cabello de Barbie. Si hubiera sido tal vez el tono un poquito más oscuro hubiera estado mejor, según yo creo. O si fuera totalmente café me hubiera encantado, pero en fin, bueno, así es como nos la venden. También creo que el detalle de que ya cuando tienen algunas cosas, si no les cambian el color, pues no le veo como mucho caso de tenerlo doble, en el caso de los zapatos o en el caso de este sombrero, que para mí debió ser tal vez café o como les digo color vino, nada les costaba, o los zapatos de esa muñeca que tal vez hubieran sido en un tono, me hubieran gustado como un tono lila o algo así para que pues se viera un poco mejor, aunque bueno, igual los hicieron blanco para que combinara con ese vestido también, pero sí creo que deberían de darnos a lo mejor un pequeño cambio en algunas cosas, que no sean exactamente igual una y otra vez, porque eso es lo que muchas veces creo que nos hace no terminar comprándolos. Pero en fin, díganme ustedes aquí en los comentarios qué opinan de estas dos muñecas y bueno, en general de lo que hace Mattel, si les gusta esto que dupliquen las cosas con exactamente el mismo color o si les gustaría que hubiera un cambio, pónganmelo aquí en los comentarios, que ya saben que yo todos y cada uno de ustedes los leo y les contesto con muchísimo muchísimo gusto. También los invito a que si no se han suscrito, pues que vayan acá donde hay suscribirse, denle click para que sigan viendo los videos que estoy por publicar, vienen aún cosas muy muy interesantes durante todo el 2018. Y también si ya están suscritos y quieren recibir notificaciones cada vez que yo subo un video, solamente activen la campanita que anda por acá y ya está. Al final del video, como de todos, les voy a dejar fotos más a detalle de estas muñecas para que vean pues la ropa y todo lo demás y ya ustedes deciden si las compran o no. En general creo que no están mal, están bastante bien. Yo solamente, como les digo, soy tal vez un poco exigente, pero esa es mi opinión. Entonces ya cada quien decide pues qué hacer y qué no hacer, ¿no? También los invito por favor a que vayan a Facebook, aquí en la caja de descripción, como siempre les dejaré el link para que se unan ahí a Facebook, le den like a la página si no lo han hecho. Les comparto actualizaciones de distintas marcas de juguetes, estamos en contacto también ahí, ya sea que comenten sobre las fotos o me manden inbox, que yo con mucho, mucho gusto les contesto. Y bueno, eso creo que es todo por este video. Antes quiero agradecerte a ti que estás ahí siempre, que le das like, que compartes, que comentas. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que están ahí siempre. De verdad, muchas, muchas gracias. Espero seguir contando con ustedes. Y a los que nos ven y no están suscritos, de verdad, también mil gracias por ver. Y bueno, ¿qué esperan? Por favor, suscríbanse. De verdad, creo que está interesante y no les cuesta absolutamente nada.
Y bueno, creo que eso es todo por este video. Nos vemos en el siguiente porque aún faltan muchísimas, muchísimas cosas de Barbie. Así que, adiós.